Programa 14. Documentos y formularios. En este programa reflexionaremos sobre la organización gráfica de los documentos personales y los formularios. Gracias. Cotidianamente hacemos trámites en los que debemos presentar documentos personales y llenar formularios. En este programa investigaremos cuáles se utilizan con mayor frecuencia, qué datos contienen y cuál es su propósito. ¿Han pensado cuál es la importancia que tienen que nuestros datos personales estén correctamente escritos en nuestros documentos oficiales? Mira, en el acta de, bueno, lo que es la fe de bautismo de mi mamá viene un nombre que no es el que ella usa frecuentemente y tampoco está validado en su acta de nacimiento. Vengo a corregir el acta de nacimiento de mi mamá y también la del acta de matrimonio. Cuando nos casamos, pues mi esposo se llama Pedro Cheu Almanzi, es el correcto, pero cuando nos anotaron aquí fue Pedro Cheu Almanza. Tengo un error en el apellido, que yo siempre lo escribí con Z y en el acta me la registraron con S, en el acta de nacimiento. El apellido venía mal, una letra de mi apellido. En lugar de venir con C de casa, venía con K de kilo. Tengo que corregir su acta, su nombre en mi acta para poderla dar de alta en el Seguro Social. Ahorita mi papá está tratando de arreglar lo que es su pensión del Seguro Social y necesitamos el acta de nacimiento de mi mamá y el acta de matrimonio. Ahorita tengo un problema porque mi esposo acaba de fallecer. Entonces, para que yo pueda cobrar seguro de la pensión. Pues ahora me encuentro con que he tenido muchos problemas. Por ejemplo, un crédito del Infonavit no me lo pudieron dar porque mi acta de nacimiento está mal. No, ahora sí que en todos mis papeles he venido arrastrando ese error, desde mis papeles de primaria, secundaria, mi credencial de lector. Entonces ahorita desde mi cartilla no le puedo sacar por el mismo error. El acta de nacimiento básicamente contiene estos datos: el nombre de la persona que se está registrando, si fue presentada viva o no, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento. Así también contiene el nombre de su padre, de su madre y de sus abuelos. Esto es muy importante que se revise siempre el acta de nacimiento porque es el documento que nos permite identificarnos después en todos nuestros actos. También contiene la huella digital del registrado, las firmas de los padres y la firma del juez. Esto es lo que le da la legalidad a este documento y permite que nosotros obtengamos derechos y obligaciones, que podamos acceder a la escuela, que podamos tener nuestra cartilla militar, que podamos salir del país a través del pasaporte que se obtiene con esta acta de nacimiento. La CURP es un documento que se hace con base al acta de nacimiento que ya les mostramos. No es un acta de nacimiento. Del acta de nacimiento se sacan datos, se sacan 26 datos en concreto que contiene la CURP. Esto es en todo el país. Aquí existe un convenio entre el gobierno federal y todos los estados para que exista una única cédula de identidad ciudadana. Siempre es importante verificar estos datos. Los padres, al momento de registrarlos, de llenar el formato, deben de revisar cuidadosamente que los datos que ellos están proporcionando sean correctos, ya que el acta de nacimiento permite y es el pasaporte para obtener los demás derechos que tiene el ciudadano en todo el país. Antes de la creación del registro civil, el único documento en que quedaba constancia del nacimiento de las personas era su fe de bautizo. Aún cuando este documento no es oficial, todavía en nuestros días hay personas que las usan para hacer constar datos generales de su nombre y su origen. Documentos de este tipo se conservan en archivos parroquiales y municipales y han servido para reconstruir partes importantes de nuestra historia, por ejemplo, el origen e identidad de algunas personas.
Los archivos parroquiales se han convertido en una fuente de consulta para los historiadores, pues guardan el registro de bautizos, matrimonios y defunciones en los cuales quedaban asentados los datos más relevantes de las personas. De estos archivos se han rescatado, por ejemplo, la fe de bautizo y el certificado de estudios de Miguel Hidalgo y Costilla y Benito Juárez, que se conservan en el Archivo General de la Nación. En la capilla de Cuitzeo de los Naranjos, a los 16 de mayo de 753, el bachiller don Agustín Salazar, teniente de cura, solemnemente bautizó, puso óleo y crisma, y por nombre Miguel, Gregorio, Antonio, Ignacio, a un infante de 8 días, hijo de don Cristóbal Hidalgo y Costilla y de doña Ana María de Gallaga, españoles, cónyuges, vecinos de Corralero. Estamos con el doctor Alberto Alonso Icoria, director ejecutivo del Registro Federal de Electores. Doctor, hemos visto que además del acta de nacimiento, la credencial de elector nos sirve para identificarnos en algunos trámites. ¿Para qué más nos sirve la credencial de elector? La credencial de elector es una mica que se generó para identificarse antes de votar. Así dice credencial para votar. Y así fue creada para que el momento antes de votar se pudiera identificar al ciudadano. Sin embargo, cuando fue creada también se pensó que era buen vehículo para identificar a todos los demás, para otros trámites. Entonces la credencial puede ser utilizada pues para subirse a un avión, para identificarse antes de subirse a un avión, para subirse algunas veces a unos autobuses, para entrar a ciertos sitios, hay veces que es necesario identificarse y la credencial sirve para identificarse. Entonces sirve como vehículo de identificación para hacer algún trámite bancario. Entonces es un vehículo muy utilizado para poder identificar a las personas. Muy bien, ¿y qué datos contiene esta identificación? Los datos que tiene la credencial, tiene la fotografía de la persona, que justamente sirve para identificarlo, tiene el nombre de la persona, tiene la dirección de las personas, y abajo tiene dos temas. Uno es, tiene un número, o una serie de números y letras, que es la clave del elector, y es una clave única, todo ciudadano tiene una sola clave, para identificar a las personas. Además tiene otros numeritos que sirven para saber dónde el ciudadano puede ir a votar. En México se vota cerca del domicilio, es la sección, ahí hay una casilla y ahí podrá votar las personas. ¿Y quiénes pueden solicitar la credencial de elector? ¿Quién puede solicitar la credencial? Todos los mexicanos mayores de 18 años. Los mexicanos mayores de 18 años pueden acudir a solicitar su credencial. Por mexicanos, en la credencial, por cierto, aparece dónde nacieron, y si son mexicanos pero nacidos en el extranjero, por ejemplo, de padres mexicanos, también pueden solicitar su credencial para votar. Muchísimas gracias, doctor. Nosotros continuamos. Hola, buenas tardes. ¿Tiene una solicitud de empleo? Sí, señorita. Aquí. Gracias. Al solicitar un trabajo, es frecuente que nos pidan los documentos que hemos visto hasta el momento, además de una solicitud de empleo. ¿Sabes qué datos se deben anotar en este formato? Una solicitud de empleo tiene diferentes secciones. El nombre de cada apartado está resaltado con mayúsculas, negritas o sombreado en recuadros para localizar rápidamente la información. En esta sección nos piden información personal, nombre completo, domicilio, teléfono, estado civil, lugar de nacimiento, con quienes vivimos, entre otros. Las siguientes dos secciones ocupan un lugar destacado. En este apartado, quien solicita el trabajo debe resumir su experiencia escolar y laboral. Por cierto, ¿en dónde crees que se incluyen los datos de los documentos que nos identifican? Por supuesto, en el recuadro de documentación, en donde nos piden datos como CURP, pasaporte y Registro Federal de Contribuyentes. ¿Sabes qué es el Registro Federal de Contribuyentes y para qué se utiliza? ¿Cuánto le debo? 1.50. El Registro Federal de Contribuyentes, o RFC, es la clave de identificación que el Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorga a quienes reciben algún tipo de ingreso. A estas personas, físicas o morales, se les llama contribuyentes porque están obligados a pagar impuestos.
El RFC, al igual que la CUR, se forma con los datos personales del contribuyente más una clave final para evitar duplicados. ¿Te ha sucedido que al llevar a cabo algún trámite tardas varias horas? Actualmente podemos consultar información e incluso realizar trámites a través de Internet. ¿Sabes cómo? Por ejemplo, en la dirección que aparece en pantalla, encontrarán ligas a diferentes páginas que contienen información o permiten realizar trámites en línea, como buscar tu CURP o consultar el recibo de luz. Al hacer un trámite por Internet, les recomendamos leer todas las indicaciones, revisar que los datos estén correctamente escritos en el formulario antes de enviarlo, imprimir el comprobante del trámite realizado y guardarlo en su archivo personal o familiar. Necesito una copia de mi CURP. Veamos cómo se hace. Entro a la página y... Trámites electrónicos. Esta debe ser. Sí. Cuento con toda la información que me solicitan. Nombre, Rosas Palacios. Liliana, fecha de nacimiento, 27 de abril de 1980. Lugar de nacimiento, México, Distrito Federal. Ahora le doy clic en buscar y listo, aparece mi CURP. Puedo guardarla para imprimirla después. Realizar un trámite es más sencillo y efectivo si conocemos cómo utilizar adecuadamente los formatos. Una recomendación importante. Desde ahora, procuren reunir todos sus documentos personales y crear un archivo propio. Traten de mantener su documentación siempre en orden porque muy pronto la van a necesitar. Hasta la próxima.